tramo hasta cada cruce de la Rambla. Traeremos un colector por el lado arriba que recogerá toda el agua de las calles que tiene por encima y cruzará al colector principal. En principio, bueno, la obra son 2 años de obra y se está haciendo también minimizando las molestias a los vecinos. Por ejemplo, este tramo que tiene 3 garajes se ha hecho hasta el primer garaje entrando por abajo. Acabamos de abrir la entrada del primer garaje, haremos hasta el segundo garaje entrando unos por arriba y otros por abajo y luego terminaremos. La única, digamos, incidencia o desconocimiento en este momento es las últimas obras que se han hecho en el cruce de abajo con las últimas tuberías, que vamos a hacer unas catas para saber exactamente la profundidad de las tuberías para llegar a Barranco Grande. No tiene más incidencia que igual bajamos medio metro más la cuota de llegada. Esto va a solucionar, como digo, el grandísimo problema de las inundaciones de Alicio, parte baja Alicio y Santa María del Mar. ¿Vale? Evidentemente, esto está previsto y calculado para que el día de mañana por todas estas calles puedan subir las redes de pluviales separativas que se irán haciendo. Ya los tubos están calculados para que el día que se hagan esas redes, el tubo sea suficiente. ¿Vale? En este momento, el tubo incluso... Hasta de 1,40 m, o sea, la llegada allá es un tubo grande. O sea, creo recordar que teníamos algo así como 6.000 litros por segundo en esta cuenca. Bueno, nosotros empezamos a hacer obras de recogida de agua de lluvia para evitar inundaciones junto al Cabildo, pues después de la ría del 2014 se han invertido casi 20 millones de euros en todo este tiempo, ¿no? Muchas de ellas en el suroeste. Hemos actuado en la parte alta del distrito, en zonas como La Gallega, zonas como la Avenida de las Hespérides, el Sobradillo, diferentes zonas en la idea de recoger el agua de lluvia que está en la parte alta del distrito, para que no baje o que no baje encauzada y no inunde la parte baja. Ahora estamos en la zona media y las obras que se están haciendo van a significar un desahogo importante y evitar inundaciones en Alicio 1 y en Santa María del Mar e incluso en la autopista y en la entrada de Añaza. Es decir, todas estas aguas ahora van a irse a los barrancos y por lo tanto, bueno, es una manera de encauzarlo, ¿no? Esto, antes me decía una persona, dice, bueno, ¿y esto por qué fue? ¿Por la dana? No, nosotros llevamos actuando desde hace años en ir en un plan de actuación poco a poco en cada una de las zonas de Santa Cruz. Y hoy hay zonas en Santa Cruz, como la Avenida Venezuela, que era un punto recurrente de inundaciones, donde se hizo una obra importante y hoy no se produce. La calle Arabia, en Vista Bella, exactamente igual. Zonas... puntos negros de la ciudad, como el barranco de San Andrés, como el barranco de Tío Pino, que se han encauzado fruto de una inversión realizada en conjunto con el Cabildo. Y creo que debemos de seguir en la misma línea, haciendo las diferentes obras que permita que, aunque no haya riesgo cero, se pueda evitar riesgos en nuestra zona donde vive la población. Bueno, lo primero que me gustaría es agradecer y felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz, al alcalde. Esto es producto de una respuesta a una necesidad importante, una necesidad de cubrir la situación de cuando hay lluvias importantes, las inundaciones, y por lo tanto el Ayuntamiento ha sido previsor
teniendo ese plan de escorrentías. Ese plan de escorrentías, en este momento, el Cabildo de Tenerife, con una inversión de 2.100.000 euros, estamos abordando una de las obras más importantes. Obra importantísima para esta zona de Santa Cruz, para el suroeste, la zona de Alicio, Barranco Grande, la zona de Santa María del Mar, y donde se hace una inversión de un proyecto que ya tenía el Ayuntamiento de Santa Cruz con su alcalde a la cabeza, José Manuel Bermúdez, y que permite que en el futuro, pues toda esa capacidad que tiene, minimizar la capacidad que tienen las lluvias de inundar esta zona. Es una zona crítica del suroeste, y con esta inversión importante, pues esta recogida de aguas pluviales, vamos a poder evitar futuras inundaciones. Es una obra que va a durar 2 años, que se comenzó en agosto, pero lo importante, y permítanme que lo destaque, desafortunadamente hemos visto las consecuencias de la Adana en Valencia, lo más importante es la previsión y ese plan de escorrentías que ha desplegado el Ayuntamiento de Santa Cruz por toda la ciudad y que permite, bueno, pues abordar estas obras de infraestructura para eliminar una parte muy importante del riesgo en estas zonas que son fácilmente inundables.